Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Los Simpsons. Ahora van a ser capítulos viejitos. Ahora sí voy a subir puros capítulos viejitos, amigos, para que estén muy atentos. Pues ahí voy a estar. Para que vayan dejando su like, compartan. Ya tengo un nuevo método, ya uso una nueva forma de edición. Así que espero que les guste mucho esta nueva forma de editar los videos. También tengo canal de padre, familia, Instagram, todo en la descripción, amigos. Bueno, mi Instagram y mi Facebook, ahí está. Por favor, vayan a seguirme a mi página de Facebook y a mi Instagram. Y pues vamos a empezar a ver este capítulo. Capítulo La Parca. La barca. Casita del terror. Soy la muerte. ¿Muerte? No, hoy no queremos. Vengo por Bart Simpson. ¡Bart, corre como el aire! Mamá, es viento. Bueno, no he leído tanto. Sí, ofrece al pobre Milhouse, ¿verdad? Y Milhouse así como allá. ¿Y a mí por qué? Yo ven solo a él. ¿Yo qué? Sabemos que no tendrá un final feliz. Llegó tu hora. Esto es por Bola de Nieve y JFK. ¡Tenga! ¡Ay! No, sin muerte. Vientos, Se papá. puede, no sabía que se podía matar a la muerte. Se puede matar a la muerte. Yo no sabía, de ¿Te verdad. das cuenta de lo que hiciste? Has creado un mundo sin muerte. O sea que nunca quitarán los noticiarios de la televisión. Eso creo. ¡No! Un mundo sin muerte. Frankie el Delator, ¿por qué no te mueres? Si lo supiera, te lo diría, lo juro. Debo llamar a mi esposa. Llegaré tarde, amor. Ay, de haber sabido. El bobo así como... bueno, sí, muerte. Ya me quiero ir y la mano llega. Si tanto, habría puesto un televisor. ¡Pizza! Tu dinero está sobre el mostrador, no hay propina. ¡Ay, qué miserable eres! Por eso estoy aquí. ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Te extrañamos mucho! Eras mesera en el restaurante de la vida, retirando a los viejos, a los enfermos y a los ahogados. Hiciste emocionantes las carreras NASCAR. Hay que sacar la basura. ¿Quieres llevártela a la acera? Lo haré, aunque sin entusiasmo. No, tiró los huesitos de la muerte. Esos eran los huesitos de la muerte. Los huesitos suenan raro, ¿no? Los huesitos de la muerte. Este hábito es muy suave. Miren, al fin encontré ropa a mi medida. Lo de la mano. ¿Qué no es? ¡Ay, mi mano! ¿Qué está pasando? Papá, te estás convirtiendo en la nueva parca. Eso no, olvídalo. Tal vez pueda matar por ira o para enviar un mensaje, pero no soy la parca. ¡Mataré enseguida! ¡Jasper, tu hora ha llegado! ¿Dónde está el de siempre? ¿Dónde está Doug? No importa, ahora soy la muerte. Oh, me agradaba El trabajo de papá. El trabajo de papá lo lleva a todas partes en la comunidad. Él presta un valioso servicio. Enseñando el trabajo, ¿no? De llevarse a la gente, y tú podrías ser el próximo. Servicio, pero lo tratan como a un incomprendido, como un buitre o un gusano que come carne. ¿Alguien quiere ver al señor Simpson cosechando un alma? ¿Alguien mencionó comida caliente? Casa de los isótopos. ¡Ay, qué lugares tan malos! ¡Déjame todo a mí! Paso, perdón, descansen en paz, están muertos, mueran si alimentan gusano. ¿Por qué al papá de Milhouse? Se llevó al papá de Milhouse, ¿sí lo vieron? Se lo llevó. Oye, ¿esas personas están en la lista? No sé. No sé y no me importa, ¿verdad? Bien, ¿a quién le daré el dedo hoy? ¡Ah!
Muere Marge Simpson. ¡No esto! ¡Todo menos esto! Homero Simpson. ¿Cuál era el primero? Marge Simpson. ¿Y cuál era el primero? Te da pregunta. Te da pregunta. Escúchame, Dios. Maté al amor de mi vida según tu divino capricho. Ahora libérame de esta horrenda vocación. No. ¡Por favor! Bueno, está bien. ¡Yahoo! ¡Ey, se la está llevando! ¡No! Bueno, al menos ya dejó de ser la muerte, pero se van a llevar a Marjorie. ¿A qué costo? ¿A qué costo? Oye, un momento. No es Marge. ¡Es su hermana gorda! ¡Selma! ¡Es Patty, baboso! ¡Woo-hoo-hoo! ¡Caramba! Ya estoy muy viejo y soy muy rico para esto. O sea, es que sí, si ya es demasiado rico, ¿para qué? ¿Para qué se desgasta en ella? Gracias por no matarme, Homero. Aquí está una chuleta extra. Trataré de no matarte cada semana. Frankenstein. ¿Aló, aló? Señor, es un honor informarle que ganó el premio Nobel. ¡El premio Nobel! ¡El premio Nobel! ¡Oh, wow! ¿Qué es eso? ¡Al fin! ¿Y por qué? ¿Por lo que hago? Habló con el profesor John Frink, ¿no es así? Si digo que no, aún así lo gano. Le diré al profesor Frink que él ganó. Tak forat mi forarat barstag. ¡Qué maravilla! ¿Qué dijo? ¿Y dónde aprendiste eso, además? ¿Dónde aprendiste eso? ¡Qué gran noticia! El premio Nobel. Debieron otorgármelo por haber inventado un martillo con destornillador en el otro extremo. Es bastante útil. ¿Solo por eso? Fue un año lento, sí. Solo desearía que papá estuviera aquí para verme ganar. ¿Hay algún problema con su padre? Bueno, nuestra relación nunca fue buena. Mamá solía decir que nos llevábamos como positrones y antineutrinos. Soy un nerd. Y él imaginándose, ¿no? Bien guapo y sensual y como se ve en realidad es como siempre está acá. Siempre fui una decepción para él. Él era uno de esos científicos machos que trabajaba en la bomba atómica de día, dormía por la noche con Marilyn Monroe y le vendía secretos a los rusos al mediodía. La última vez que lo vi con vida iba a estudiar los tiburones. No quiero ir a esta expedición al océano, papá. Me mareo hasta en la ducha. Aseado, pero asqueado. Aseado, pero asqueado. Con tantos pretextos, tú me das náuseas. Has deshonrado el nombre de John Nerdlebaum Frink. Pero, papá, yo... No. Lo dejó. Se fue y lo dejó ahí, pobrecillo. Ay, un nerd. No volví a verlo. ¿Dónde está ahora? Podría ayudarlos a superar sus diferencias. Necesitarás hacer más que eso. ¿Qué? ¡Un tiburón! ¿Qué le pasó? Ay, se lo comieron. ¿La mitad? Eso? Sí, él estaba probando una loción bronceadora a base de sangre. Ahora que tengo mi martillo destornillador, podría reanimarlo sin tener que cambiar de herramientas. Eso es siempre tedioso y fastidioso. No, sí lo reanimó, qué loco. Que sea rato el Frankenstein, ¿no? Y un Frankenstein. Estoy vivo, respiro y siento cosquillas. ¿Por qué hay un radiador en lugar de mi ombligo? ¡Oh, papá, has vuelto! Oh, tuvimos que reemplazar varios órganos vitales con maquinaria, pero eso no te hace menos hombre. Excepto que ya no tienes pene, en el sentido tradicional. ¿Y qué soy? ¿Un hombre de hojalata del planeta del mañana? Señor Frink, su hijo lo trajo al siglo XXI. Es muy parecido al siglo XX, solo que todos tienen miedo y la bolsa de valores ha bajado mucho. Polly no quiere esa galleta.
conseguiré órganos verdaderos y luego me desquitaré contigo, muchacho. ¡Ay, dolió! Bueno, se volvió malo. Creo que se volvió un poquito malo, ¿verdad? Es que también le puso el modo malo. Yo creo que la máquina le puso, pum, bueno, malo. Casi como le puso modo malo. Quitarle sus órganos a personas vivas. Bueno, así es, papá. Nada lo detiene. Oye, Club del 700, pareces un espécimen raro. Bueno, gané la caminata para curar la homosexualidad. Di, amigo. Me muero. El cielo existe. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Nikita Khrushchev. Le ladré al árbol equivocado. ¿Qué? Qué buena postura. Oh, gracias. Mamá siempre decía que una espina culpada es la montaña rusa del diablo. ¡Oiga! ¡No puede llevársela! Perdiste. Se la llevó. Y se la llevó. No le importó nada. No le importa nada, se la llevó. De tu espina, Siempre encuentras la forma de decepcionarme. Frankenstein. Hasta nalgas se puso. Es que se puso hasta nalgas. Ahí está. ¿Sabe a quién le hace daño con esta carnicería? A los que maten. No, a su hijo. El día más importante de su vida, cuando reciba el premio Nobel, usted no estará ahí. Oh, santo Dios. Dejé que mi codicia se interpusiera entre mi hijo y yo. Más tarde, puede volar a Estocolmo. Es mejor que sea en primera clase. Este trasero no cabe en clase económica. Puede conservar mis posaderas, pero por favor, regréseme el tatuaje de Jabba the Hutt. Ey, ¿por qué está tan curada? Estocolmo, Suecia. Auditorio sueco, ceremonia del premio Nobel. Los ganadores beben gratis. Él exploró el comportamiento de las moléculas individuales en una reacción química. Ella es la estrella sexy de Alias. Recibamos al ganador del Nobel, el Dr. Dudley Hirschbach, y a la nominada al premio Emmy, Jennifer Garner. No, no sé quién sea, la verdad. Si la conoces, déjale. No, no sé quién sea. ¿Sabe, Dr. Hirschbach? Nuestros trabajos no son tan diferentes. Yo discrepo. El ganador del premio Nobel de Física, el profesor John Crick. Gracias, esto es un gran honor. Sin embargo, yo lamento sentirme desalentado porque mi padre se ha convertido en un demonio necrófago. ¡Ya nunca! Ey, ¿dejó los órganos o qué? Los mandó para atrás. Ya no se ve raro, ¿eh? ¡Jamás, hijo, no! He venido a recibir el premio Nobel de estupidez. ¿Puedes perdonarme? ¡No! ¡Ay, qué gusto, papá! Has hecho de este día el más feliz de mi vida. ¡Ay, qué rico abrazo! De esto se trata el premio Nobel, de ciencia y amor y de física cuántica. ¿No es así, amigos? ¡Qué gran público! Todos tienen un enorme corazón y un... Ya suena muy raro, ¿no? ¿Quieres su corazón o qué? Enorme cerebro, con grandes cabezas que chorrean conocimiento. ¿Qué? Es todo. Voy a usar lo que tienen estos genios. Y yo creía que Hal Berry había enloquecido en su discurso de aceptación. Desearía ser la muerte otra vez. El Homero así como de... Oye, sí es cierto, es que ya pasó esa escena, pues... Y cambiaron y se ve raro, ¿no? Cada cerebro desentraña más secretos del universo. Los pasteles son ricos en calorías. Las pirámides fueron construidas por Sears. ¿Por Sears? ¿Qué? Tiene razón, todo concuerda. Le robó el cerebro, les está robando el cerebro. Es más violento que los premios hip hop. ¡Tiene que detener a su padre! Sí, pero ¿cómo? Tiene 73 años, puntos de presión aquí y aquí, temperatura ambiente 22 grados centígrados. Sí, con esto será suficiente. ¡Toma! ¡Ey, me esperaba todo menos eso! ¡No, papá! ¡Te mueres de nuevo! ¡Pero puedo!
puedo devolverte la vida. Hijo, no necesito 5 cerebros para saber que eso es mala idea. Viste que me convertí en monstruo y me detuviste. Como un hombre, me siento orgulloso. Y es hora de que yo me vaya al infierno. Au, 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 ay, au, oh, ya me morí. Y ahora sí, ya se fue. Ya se fue. Se nos fue, ahora sí. Esta es la ceremonia del premio Nobel más emocionante. Yo discrepo. Debe ser difícil ganar el premio Nobel y perder a su padre el mismo día. No, en realidad no perdí a mi padre. Gracias a mi más reciente invento, el atrapa almas. Aquí está, míralo. Soy un alma, pero tengo hambre. ¿Puedes darme algo de matzo? Tal vez un poco de pescado. Desde luego, papá. Permíteme satisfacer tus hebraicos deseos. Ese es un buen Schmendelen. Oh, uy, ¿cómo la atrapó ahí? Ay, no, cada vez están más locos los científicos. Tanto para oírte decir eso. ¿Qué significa eso, Xeno? La lista así como, este loco. Detengan al mundo, quiero bajarme. Mi amor, hoy encontré algo que tirar. Si quieres espacio en el ático y vas a estar feliz. ¡Excelente! ¡Cómics de los 70! Superman contra Patty Hearst, Evil Knievel salta sobre los Jackson, Batman y Rhoda. ¡Mira estos anuncios! Goma de rayos X. ¡Órale! Milhouse, ¿tienes tu bolsa de moneda? ¡Siempre! 4 semanas después. ¡Ey! Lo compraron, ¿eh? Y al que le gustó fue Bart. Y así Milhouse, así como, ¡sí! ¡Aquí tienes, niño! Para detener el tiempo, toque el botón. ¡Ey! ¡Va a detener el tiempo! ¡Uy! ¡Parece un personaje de fondo de caricatura de Hanna-Barbera! Para reiniciar el tiempo, toque el botón otra vez. ¡Lisa! ¡Eso es repugnante! ¿Se pasa de lanza, Eduardo? ¿Se pasa de lanza? ¡Ey! ¡Eso siento que va a salir mal! El reloj, ninguno se verá afectado. ¡Ey! ¿Qué está haciendo el Homero? En la unidad roja de aventuras en la lectura. Como no hay presupuesto, la clase de música tendrá un mínimo de 2 bebidas. El jugo de arándano y manzana cuenta como 1 y... A ver, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Siento que va a ser una travesura. ¡No! ¡Ey, no tiene vergüenza! Mis pantalones descendieron. ¡Ey! ¡Ey! ¡No! 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 ¿Qué está pasando? ¡No puedo continuar! O sea, si no hubiera cambiado el cuchillo por... o sea, por una banana, sí se lo hubiera encajado. Yo esa no me la esperaba. Tema sucesos extraños. Jamás comas verduras. Los adolescentes de televisión tienen acné. Trasero para caballeros, 10 centavos. Amigos, Springfield está en crisis. Algunos dedos han hurgado narices. Han bajado pantalones. Y los alcaldes han sido humillados repetidamente. O sea, ¿por qué no piden a ellos también un reloj del tiempo y ya? Así como lo pidió Bart, así de fácil. Creí que los misteriosos bromistas vendrían esta noche. Así que cubrí el auditorio con polvo ultravioleta. Ahí tienen a los culpables. ¿Quiénes son? Ahí... ¡No! ¡Ey, son ellos! Ya los descubrieron. ¡Fueron esos niños! ¡Vamos! ¡Hay que matarlos antes de que revelen el secreto mágico que poseen! ¡No! ¡Todos contra ellos!
Milhouse, destruimos el reloj. ¿Te das cuenta de lo que significa? Sí, pero dilo tú primero. No, ya no funciona. ¿Ahora dónde van a conseguir otro reloj? Todo se quedará así para siempre. Y yo no podría estar más feliz. Soy el segundo niño más genial de la Tierra. De hecho... What is you, ¿qué? Creo que podemos hacer lo que queramos. Y nadie nos va a detener. ¡Voy a jugar baloncesto desnudo! ¡Ni lo pienses! La familia se ve bien, gracias. ¡Ey! Van a terminar aburriéndose, ¿sabes? Nadie, no hablan con nadie más que ellos dos. Si eso no van a terminar como novias. ¡Ay, sigue pasando! ¿Puedo golpear a Oscar de la olla un ratito? Arriba del cinturón. ¿Te imaginas cuando despierta así como de todo así? ¿Sabes, Milhouse? Creí que me gustaría comer solamente dulces y molestar al papá. Pero extraño ser un niño normal en el mundo real. Recibir un abrazo de mamá. Sí. Sí, yo creí que sería feliz si mis padres volvían a estar juntos. Pero es inútil. O sea, puro peleando, ¿sabes? Puro peleando. Reparación de relojes. Aquí dice que podemos aprender a reparar relojes en 8 lecciones de una hora. 15 años más tarde. Damos una eternidad. Es que pusieron los más burros, pues. Y luego los dos más burros armaron un reloj del tiempo. Eso es complicado. Sí, bueno, yo trabajo mejor en un ambiente estructurado. Pues a ver qué pasa. Espera, cuando sepan lo que hicimos, van a matarnos. Sí, y no puedo correr muy rápido después de 15 años comiendo gusanitos de goma. Voy a dejarlos mañana, lo juro. ¡Ey, es un adicto! ¡Es un adicto! Necesitamos un chivo expiatorio. Está bien, simula y... ¿Qué les pasa? ¿Ese ni siquiera era el niño? ¡Dios mío! ¡Qué divertido golpear a este niño! ¿Por qué Bart es tan alto y peludo? ¿Por qué se ve tan viejo? Es uno de los misterios de la vida. Como por qué mi nariz está llena de soldaditos. ¡Ay, por favor! ¡No lo entienden! Tuvo el tiempo con su reloj mágico. ¿Estás celosa? ¿Por qué no puedo jugar con la estructura de la vida? Dale su bebé. ¿Estás celosa? Pero no a la bebé. Ah, ¿qué pasa si oprimo este botón? Perdón. ¿Qué está haciendo? Hey, ese me gusta. Ya, sí está bien, deténlo. Amigo, me gustó el primero. Vamos a continuar con el siguiente episodio. Ahora sí van a ser dos videos, dos. Porque la vez anterior subí nada más uno. Y lo siento, van a ser dos hoy. Amigo, ya sé que no es Navidad, ya lo sé. Pero no lo sé, me llamó la atención ese capítulo cuando lo estaba buscando, qué capítulo subir al siguiente. Me llamó mucho la atención ese, así que pues dije, ¿por qué no? ¿Por qué no subirlo? Vamos a continuar a empezar a ver. No es Navidad, pero ya casi se aproxima Navidad. Huelen eso, huele a Navidad. Todavía no después, pero ya casi huele. Deja ver si ya se subió la... El show de el video que está haciendo. Un cuchillo maravilloso. Cine Bijou. ¡Feliz Navidad, sala de cine! ¡Feliz Navidad, señor ratón! Hola, hola. Por respeto a la sensibilidad moderna, nos pidieron bloquear las imágenes violentas que aparecen en este dibujo animado. ¡No puede ser! Sí. Es mucho, así que ya, censuren eso. ¡Censúrenlo! ¡Nunca había visto sobrio nada de esto!
¡Quítale este baño de sangre de mi show! Enseguida volvemos. ¡Demonios! Ay, no. ¿Cuándo se convirtió en porquería? ¡Bart! ¡No uses ese lenguaje! Sí, no seas tan groserito. Bastones de caramelo. Vaya, todo se ha vuelto una porquería. Homero, debes quitar los adornos del Día de Brujas antes de que pongas los de Navidad. Marcha, eso digo, ¡bu patraña! Se ve bien, ¿eh? Se ve bien, es buena la idea. Hay un nuevo Grinch en esta temporada de fiestas y su nombre es Calentamiento Global. Los meteorólogos dicen que no habrá nieve en esta Navidad en ninguna parte del país, ni siquiera en Alaska, donde los esquimales ahora tienen 100 palabras que significan nada. Calentamiento global, por pura coincidencia, los científicos tenían razón. Pero no todo es tristeza en la viña del señor. Los cazadores ilegales lo pasan de maravilla. Hace calor, el hielo cayó. Dios, por favor, skis no habrá hoy. Feliz, feliz, feliz cacería. Limpieza de dientes mientras... Ya se escondieron, ¿no? Ellos no son búhos, no se ve que haya nadie ahí. Las te retuerces. Mundo de la arquería. ¡No! Eso da preocupación, da mucha preocupación. Oh, lo siento, niños. Los gorros y los guantes tendrán que esperar hasta el próximo año. ¿Nieve? ¡Nieve! ¡Ay! ¿Saben lo que significa, niños? ¡No tengo que recoger popó de perro! Hey, esperaba todo. No sé, ya es Navidad. No. Se pasa el asa el bombero, ¿no? Y como pueden ver, la nieve es una aberración microclimática causada por vapor radioactivo de la planta nuclear. Y desde luego partículas de neumáticos quemados. Así que somos el único lugar del país con nieve, si es que pueden llamarla así. ¿Idiotas no ven lo que significa? ¿Idiotas? ¿Por qué lo reelegimos? Sí. Porque su rival tenía un largo nombre eslavo. ¿Quién quiere una calcomanía? Amigos, Springfield es ahora la única ciudad en el país que tiene nieve esta Navidad. Así que los... ¿Qué? No, la única. ¿Y por qué tiene nieve, de hecho? Pura contaminación, pura contaminación. Venir aquí. A nuestros hoteles. A comer nuestro espagueti. Y morir en nuestros hospitales. Hay que recibir a los turistas de invierno con los brazos abiertos. Y luego explotarlos. ¿Quién? ¿Quién los explota conmigo? Yo también lo haré. La cerveza Dove se enorgullece de hacer un compromiso corporativo de explotación. Aquí vienen los turistas. Preparen sus cajeros automáticos. 10.25. La taberna de Santa. Regazo de Santa, $20. Sí, ¿verdad? Se ve que los escucha a los niños ese Santa Claus. Se ve que los escucha. ¿Y por qué este pelo es como gris y ese es como amarillo? Se ve raro, ¿no? Del tubo norte, Santa en su regazo, $200. Cigarros del androide. ¿Por qué un robot necesita guantes? ¿Por qué un niño necesita una aspirina? No lo sé. ¡Uy! Único para lo que sirven los cómics Bongo. ¡Ay! ¿Se encuentra bien, jefe? Estaré bien, estaré bien. Me incliné para levantar un pedazo de caramelo y rodé colina abajo. Uno siempre piensa que el otro sujeto se convertirá en bola de nieve. Nunca uno. ¿Ha visto a Lu? ¡Ay, nieve! Está allá atrás. Así. ¡En mis pulmones! ¡Mucha actitud en esa mano, Lu! ¡Mucha actitud! Miren, ¿cuántas matrículas de otros estados? El primero en autopistas, el estado Yuhu, joya de la maldita franja, colonia británica de corazón, tierra de víboras. Ballet parking, $5. $5, ¿eh? Todo se cobra. En Navidad todo se cobra, todo. Y si no das, eres un codo. Oh.
Amigos, ya se agotó la leche. Tengo varios DVDs de la película Leche. Un inspirador regreso del director Gus Van Sant. ¿Tiene una aventura inolvidable? No, pero tengo películas caseras en las que estoy en una canoa con un perro. La gente que nunca ha ido al cine dice que es una buena. Ni siquiera trata de ahorrar. Venta a la inversa, cada artículo 50% más. Pavos navideños agotados. Almejas navideñas, $50 el medio kilo. No podemos pagar la Navidad. Y cuando no se puede pagar la Navidad, entonces no disfruta la Navidad. Cuando no se puede pagar la Navidad, no se disfruta la Navidad. Familia ha fracasado. Es lo que dicen las grandes tiendas. Disculpe, señora. Lamento molestarla, pero mis hijos están agotados y no conseguimos alojamiento. ¿De casualidad tendrá una habitación extra para nosotros? Hay una sala de juegos junto a la cocina, pero a veces está ahí y a veces no. Nuestra casa es muy rara en eso. Por favor, señora, le pagaríamos $300 por noche. ¿$300 por noche? ¡No, hombre! ¡Métanse! Usted parece un extraño agradable y abierto. Señora, como hablamos de esta forma, la gente siempre cree que somos... ¿cuál es la palabra, cielo? ¿Pasivos agresivos? Cierto, cierto, pero no es así. Por favor, acepte nuestro dinero y todos ganamos. Es que sabe hablar con la gente, pues sabe manipular a la gente. Ay, mira, Marge se volvió a casar cuando morí. Un momento, no estoy muerto. ¿Qué sucede aquí? Son nuestros hijos. Ey, así como, ¿qué pasó aquí? Inquilinos. Ah, no, nunca. No compartiré mi cama con nadie excepto tú. Y tal vez ese sujeto estilo Lincoln, pero es todo. Esto es algo bueno. Ayudamos a la gente a celebrar la Navidad y podemos pagar la Navidad. Ay, no lo sé. No parecerá Navidad si en enero no vemos con cuánto dinero nos endeudamos. Solo mira esto. ¿Esta postal de los Simpsons? Ay, siempre quise estar en un lugar como este. Pero la Navidad es una época especial y me gusta pasarla en el cálido abrazo de las transmisiones de fútbol. Homero Simpson, pregúntate. QHENJ. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué haría el niño Jesús? Ahí debes ayer, César. Bueno. Bueno. El Jesús salió empresario, ¿eh? Este plan loco es la clase de comportamiento impulsivo que quiero alentar en ti. ¡Acepto! ¡100%! ¡Oh, gracias! Homero, la mesa 3 necesita pan. ¡Marcha, es mi descanso! Frosty el la mesa 3 solamente tienen una. Rey Heroso. Interminables especiales de Navidad. Club de Niños. Bienvenidos a nuestra guardería. Las niñas quedan en cuarentena por piojos. Estancia mínima 24 horas. Tenemos una niña de 2 meses. ¿Seguro que puedes atenderla? No pierda su comprobante. Esta iglesia no es muy inspiradora. ¡Qué marquesina tan sosa! No se ve muy amigable. Esta multitud escuchará hoy mi sermón. Sí, así que ahora tengo que volver a hacerlo. Otra vez y todos los días. ¿San Pablo se preocupaba por las multitudes? Él escribía cartas, cualquiera escribe cartas. Sermón de Navidad. Señor, soy ministro. Ay, disculpa. Ay, Dios. Ciudad pequeña. No tenemos el dinero de los mormones, pero si quisieras guiar mis dedos cuando escriba este sermón.
Oh, sí. Es bueno para feligreses de color. Amigos. Nos está perdiendo. Oh, amigos, cada año les hablo en este día sobre el nacimiento del Señor, no sobre santas que cantan ni medias con regalos. ¿Qué? ¡Nos está perdiendo! La Navidad no trata de lo que pasó en un pesebre hace 2000 años, sino de lo que ustedes hagan hoy por los demás. ¡Boletín de la iglesia! ¡Alegría hecha lumbre! La Navidad es el Espíritu Santo. ¿Qué? Todo le está saliendo bien al parecer hoy. No sabía que ahí hubiera palomas. Ven con sus corazones, ven con sus actos y conocerán el significado de la Navidad. ¡No! ¡Qué espectáculo! La mejor inspiración desde las moras azules del desayuno. Papi, ¿permiso para un ataque religioso? Pero breve. ¿Qué les pasa? ¡Raritos! ¡No están tan raritos! ¡No, hombre! Todavía en orgulloso el papá, así como ellos, esos son mis hijos. Dije un ataque, no fervor. Ese sermón fue inspirador para mí. La Navidad solo implica dinero. ¿Y sí? ¿Oh? ¿Eres del Ejército de Salvación? ¿Qué le hace pensar eso? Bendita sea. Pero voy a dar regalos que no sean costosos y salgan del corazón. No sé. La Navidad no llegó a ser la festividad número uno hablando de amor. Ah, cuando una mujer habla, solo quiere ser escuchada. Sí, o sea, que te calles. ¿Ya vieron? Hombres, aprendan. Los hombres que están ahí. Si es que hay hombres y no todos son medio... ¿Dónde está el extremo? Oye, March, se nos terminaron las castañas. Bueno, no crecen en los árboles. Ah, sí, sí crecen. Wow. ¿Y qué hay de nuestro paseo romántico en carruaje en la nieve? ¡Enseguida! Paseo romántico en carruaje. No creo que les estén dando lo que les prometieron, papá. El secreto es no leer las tarjetas de comentarios. ¿Dónde se sienta la gente? Creí que solo... Sí, cierto, ¿dónde se sienta la gente? O sea, solamente cabe su trasero ahí. Iban a verme. Disculpe, este ponche de huevo es terrible. Todo el ponche es terrible. Estas botas están colgadas con nada de precaución. ¿Por qué hice esto por dinero? ¿Por qué hice esto por dinero? Y el especial de Navidad en su televisión es uno de los peores. De vuelta con el Rey Invierno, devora a sus hijos. En la televisión, ey, se ve medio raro, ¿no? Me recuerda a una serie. ¿Cómo se llamaba Hora de Aventura? Cuando la princesa Verano venga a salvarlos, serán sangre en mi barba. ¡Oh, papá! ¡La barba de su padre! Centro Comercial de Springfield. ¿Cuánto falta para ver a Santa? ¿Cómo saberlo? Soy contador. Ay, claro, negocios. Es contador. No es un gnomo, no es un duende. Pequeños, ¿verdad? No es un duende. Como odio la Navidad. ¿Ah? Señor Flanders, ¿dónde está su tienda? Bueno, me reduje a un kiosco gracias a ese lugar. Supertienda Garra del Sur. Hay limusinas para zurdos. De hecho, la mitad. Lo comparto con Nasrin. Ninguna crema es mejor que la de un kiosco. J-Lo la usa. No, gracias. Por eso, hasta el día de hoy no te has casado. Voltéame ya. Ahora comparte, ¿sabes? Tengo que dar regalos. Daré regalos con propósito. Uno para Maggie. Ah. Arch es Binky Time. Solamente falta Bart. El arte de la resortera. Broma de América. Eructo, vómito y más allá. No. Ah, perfecto. El poder de Satanás hay que escapar. Ataduras de alegría y confort. Allá en Belén, en Israel, este bebé nació. ¡Basta! Ay, ya los tienen enfadados, no creo yo. Pero así si hay de ganar buen dinero por eso, ¿eh? Pero, ay, qué enfado, ¿no? Pasar la Navidad con gente así. ¡Tú
Los villancicos solo tienen un verso. Pueden tener más, pero el segundo verso se vuelve raro y religioso. Ah, más vino con especias. Y no escatimes en el amargo de Angostura. Para su información, Gloria, mi vino con especias es Gatorade que puse en el microondas. ¡Ah! Y yo que lo bebí bajo el muérdago. No es muérdago, solo cerezas y lechuga. ¡Ah! Cuando lo comí, no creí que fuera venenoso. Les abrí mi casa a ustedes y todo lo que hacen es llenar esta alegre época de quejas mezquinas. ¡Oh, oh, oh! Sí, puras quejas y quejas. O sea, tenían cara de buena gente, pero no sonaba buena gente. Pero no, quítate esa almohada y ponla en la habitación 3. Uy, esa almohada me servía de faja. ¿Alguna otra duda? Sí, ¿el pudín va a ser de higo? El pudín será comercial. Entiendo. Voy a enojarme a mi habitación. Lo único bueno en este mediocre lugar es el pianista. Propinas. Y sí le dan, sí le dan. Pero pura moneda, en vez de que le den dolaritos. Ya anda el tacaño. Qué Navidad tan incómoda y tan rara, de verdad. Qué Navidad tan incómoda y tan rara. Mágicas del Departamento de Hechizos y Pociones de la Academia Wagglepuff. No me hagas aprender eso. Sé que esta Navidad ha sido algo difícil. Medio nerf, ¿no? Aún para los Simpson, pero creo que estos regalos nacidos del pensamiento y el amor restaurarán el equilibrio de Pranma y Samsara. ¡Hora de adornos y alegría! Ahora, papá, me gustaría darte tu regalo. ¿Me compraste hierba? ¡Aún mejor! ¡Son bolsas de semillas! Ah, yo pensé que era hierba también. Yo dije, qué amable, la Lisa, qué amable eres. No, 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 no. Así podrás ya plantar un jardín y verlo crecer. ¡Qué lindo, hija! Después de todo ese tiempo y duro trabajo, tendré... ¡Rábanos! ¡La parte más odiada de la ensalada! ¡Que es la parte más odiada de la cena! ¡Rábanos! ¡Nada más que rábanos! Estoy evitando la lucha por la vida. Bueno, al menos estás comiendo vegetales. ¿Vegetales? Ahora, Bart, abre tu regalo. Es el que más emocionada me tiene. Vómito de plástico, vómito de plástico. La isla del tesoro. ¿Qué? ¿Lisa? ¿Qué? La isla del tesoro en vez de vómito de plástico. ¿Eso qué? Mejor no me regales nada. Lista, ¿por qué me das un libro? ¿Porque es fácil de envolver? Nada es fácil de envolver. Tengo problemas con las tijeras. March, el folleto nos prometió una feliz Navidad. Mi tío murió en tu cama. ¡Feliz Navidad! ¡Wow! Mira. ¿Qué? ¡Oh! ¡N.C. Wyatt! ¡Oh! ¡Estas son ilustraciones de un libro! ¡No! La idea de hacerlo vino de un libro. Fahrenheit 451 por Ray Bradbury. ¿Qué? No, lo saqué de esto. ¿Ves? O sea, ¿y dónde está el libro? Yo no veo ningún libro ahí, ¿sabes? ¿Cómo puedes quemar el regalo que te di? Porque es mi regalo. Me lo diste porque pensaste que me gustaría o porque quieres sentirte mejor contigo misma. Niños, tal vez sea hora de explicar el significado de la Navidad. ¡Cállate, Flanders! Entendí, yo. Amigo, está lloviendo muy fuerte adentro, pero lo bueno que este micrófono no capta ese ruido feo. ¿Revisaron la habitación para ver si olvidan algo? Todo listo. ¿Indicaciones? ¿Quieren agua? No, gracias. Estamos bien. Gracias, señor. Oh, claro. Aún falta eso. ¡Vamos! ¡Se perderán su vuelo! ¿Dónde están mis llaves? Oye, aquí están. Bart, tenías razón. Si hueles tus flatulencias en un sueño, ¿te mueres? No, sobre la Navidad. Salí esta mañana y te traje esto. Es una tableta que tiene libros y también aplicaciones como Gusanos con Amigos. Sí, eso está mejor. Está mejor eso que su libro que le había dado. ¡Guau! Wow, ¿pero cómo la pagaste? Vendí el regalo que me diste. El regalo de los magos. ¿Entendiste? Obviamente. Estás diciendo que es de Maggie, pero de hecho es de tu parte. Gracias, Lisa.
Ahora, ¿por qué no donas eso a cualquier causa desesperada que quieras? Gracias, Bart. Esto hará a muchas aves del Ártico muy felices. Escucha. Ah, son sus propinas, pues. Quiero decir que lamento haberme sobrepasado. Gracias a todos por venir. Bueno, tenemos algo que decirte, Marge. Feliz Navidad. Pensé que le iban a reclamar o le iban a decir algo. A todos, feliz Navidad a todos. Feliz Navidad a todos. Y Año Nuevo también. Ey, no es Navidad, ya lo sé, pero estuvo. A ver, hay algo más. Se me da escalofríos desde el principio. Y la nieve se esparció, blanca y muy pareja. Oh, el dulce sonido de una licuadora. Pesebre 1000 por noche, mínimo 2 noches. Todo el negociante, para que vean. Tin-tiriren. Amigos, espero que les gustó mucho estos dos capítulos. Fue una casita del terror, algo fuerte y de repente algo más leve, no más bonito. Acá como la cosa de Navidad. Si te gustó mucho este video, deja tu like en este video. Suscríbete a este canal de Roberto Rando. Sígueme en Facebook, Instagram, TikTok, de todos lados. Y nos vemos en un próximo... ¿Próximo qué? Video, amigos. Adiós.